creo que cuando uno hace una película, lo más importante es querer contar una historia más que querer ser director de una película. El cine se hace casi 20 años, junto con Diego Dukovsky, que yo lo conocí en la Hort, que siempre recuerdo que tuvo la generosidad de prestarme una cámara, que era una Hi8, que en esa época era como tener una Ferrari, y sin conocerme me la dio. En el 94, Daniel gana Historias Breves, que fue la primera versión, y pide ayuda para producir ese corto. Funcionó bien, estuvo bueno. El año siguiente presentamos en el instituto, digamos, lo que después fue su ópera prima. Y yo le dije si me ayudaba a hacer la presentación, y ganamos ese concurso, que fue para hacer Un crisantemo está allá en cinco esquinas. Y en ese proceso de presentación me di cuenta que era una persona de una gran generosidad, que con un gran conocimiento intuitivo. Y a partir de ahí empezamos a hacer películas primero para otra gente. Y en realidad a partir de la segunda película de él, que es Esplendor Mesías, nos consolidamos ya como una empresa y empezamos a producir películas de él y películas de otros directores. Contrariamente a lo que dicen los libros sobre cómo ser empresario y esas cosas, para nosotros todo era personal y todo sigue siendo personal. Y nos involucramos de esa manera en los proyectos y Diego fue un compañero extraordinario en estas 10 películas que dirigí, en estas más de 20 y pico películas que hicimos juntos como productores. De medio para atrás me parece imposible haber hecho todo lo que hice sin su compañía. Para dividir las tareas o organizarnos dentro de la productora, la verdad es que ha surgido de una manera, digamos, muy natural. Digamos, nunca nos sentamos y dijimos de qué se ocupa cada uno. Este año va a ser 20 años que trabajamos juntos. Con el paso del tiempo, cada uno sabe qué es lo que el otro hace mejor. Si él hace algo que no le gusta, después yo lo compenso con otra cosa que a mí no me gusta. Fluye de una manera bastante natural y espontánea, con cierto grado de caos, que para mí es muy bienvenido. Digamos, por ahí él participa más en la etapa de desarrollo y la etapa de postproducción, digamos, opinando en el montaje, pero después a los dos nos gusta mucho lo que tiene que ver con la comercialización, la distribución en Argentina y las ventas internacionales. La productora ha crecido y las películas muchas veces también. Eso de por sí no es necesariamente bueno, que te diría que a veces todo lo contrario. Creo que el gran lucha, el gran desafío que enfrentamos nosotros como productores y yo como director es evitar ese crecimiento que a veces no tiene que ver con el relato, sino con cierta dinámica industrial que te hace que en cierto momento te das vuelta y hay 12 camiones y preguntas qué lleva ese camión y nadie sabe. Crecer no es desarrollarse, son dos cosas muy diferentes. Y hay cierto punto de crecimiento cuando uno lo pasa que añora volver para atrás. Creo que en el 94, en el 93, en Argentina solo se habían producido 8 películas. Y cuando nosotros hicimos Un crisantemo, nos beneficiamos un poco de esa situación de la poca producción cinematográfica, de las ganas de la gente de hacer cine, del apoyo de empresas, digamos, era mucho más fácil filmar. Y por otra parte, la forma de hacer películas cambió. Hoy, no sé, hay 5 camiones, 6 camiones por película. Es muy difícil pensar una película, digamos, de una manera, digamos, más dinámica, por lo menos para nosotros. Y también hay un tema que yo lo veo, que siento que el cine es una actividad generacional, digamos, en donde el punto de vista de la gente que hacemos cine envejece. Y por eso para mí es muy importante, o sea, ahora estoy haciendo una película con Pasto, que son los productores del Estudiante, y me nutro de otra manera de encarar los proyectos. Hay un montón de gente nueva que todo el tiempo sale, que sí, a veces puedo ver películas y son de un talento enorme y que parecen. Me sorprende la calidad de las óperas primas, digamos, el desarrollo de un artista no se mide en cantidad de espectadores y hay tipos capaz que meten 8 tipos en el Gaumont hoy y el día de mañana va a ser la persona que va a hacer el cine argentino se maneja en el mundo, digamos. En lo que tiene que ver con lo industrial, con lo financiero, yo sí veo una complicación, digamos, la inflación de los últimos años sumado a la crisis internacional. Y los costos de producción son cada vez más altos y si bien el Instituto de Cine tiene una política consecuente, los subsidios al día de hoy resultan insuficientes. No veo el cine como un culto, sino para mí es una herramienta para contar y para que me cuenten. No es más que eso y es mucho decir qué es eso, ¿no? Seguir haciendo las películas que nos gustan, películas para las que estemos orgullosos de hacer y después mirar el afiche cuando entramos a la oficina y decir qué bueno hicimos esta película. Los objetivos de BDCine para los próximos años es, digamos, seguir teniendo continuidad en la producción. Y nos interesa alternar proyectos, digamos, de mayor dimensión, de características industriales, digamos, que hagan taquilla, con otros proyectos más arriesgados, de nuevos directores. Digamos, nos interesa, digamos, los dos frentes. O sea, el mayor enemigo siempre es uno mismo, que todo el tiempo uno busca
boicotearse para no ver lo que hace no es lo que realmente soñó que quiere hacer. Eso es muy claro cuando uno dirige una película, digamos. Como ser director uno tiene que tener, muy presente que lo que quiere contar vale la pena ser contado y sostener como una energía y un interés en el proyecto durante mucho tiempo. Y a mí no me pasa eso. Prefiero sentar y salir de los proyectos. Me siento más cómodo en la producción. Y Diego es mi socio, mi gran amigo, y fue con quien pude lograr algo bastante parecido a lo que soñé, y eso es algo muy importante. O sea, con quien compartís un sueño, te une un vínculo muy, muy cercano y muy potente. Ante todo es un amigo, es un compañero de casi de vida, diría. Muy buen socio, muy, muy solidario, y también es un director que admiro y un extraordinario guionista y un mejor productor todavía. Soy Enrique Abogadro y soy subsecretario de Economía Creativa en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy también a cargo del Distrito Audiovisual. El Distrito Audiovisual es un proyecto que ya tiene varios años y estos distritos creativos apuntan a pensar la ciudad de los próximos 50 años, digamos. ¿Cómo pensamos el desarrollo económico de la ciudad asociado a los nuevos sectores? Pensá que alrededor del 10% de la economía de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con las industrias creativas, y dentro de las industrias creativas la industria audiovisual también es una de las más importantes. Nosotros calculamos que alrededor de 60.000 personas en forma directa o indirecta están empleadas o vinculadas, digamos, a la industria audiovisual. Lo que hay detrás de esta idea es la idea de la teoría de los clústeres, digamos, o aglomeramientos, donde lo que está probado es que la cercanía de no solo empresas, sino del resto de los actores de una misma cadena de valor, pensá universidades, cerca de empresas, cerca de comercios que están vinculados a estos temas, la cercanía genera un efecto positivo. Eso implica un movimiento de gente viviendo en el lugar, comiendo en el lugar, demandando servicios, etcétera, que reactiva la economía del lugar naturalmente. Bueno, ahora estamos en el Dorrego, que es la sede del Distrito Audiovisual. Acá están todas las actividades nuestras del gobierno de la ciudad vinculadas a la industria, desde BACET, que es el organismo que da los permisos para filmar en Buenos Aires. Además de BACET está la Film Commission, o Comisión de Filmaciones, que es la que va al mundo. Está todo el equipo del Distrito Audiovisual, que se ocupa de asistir a las empresas en su desembarco, pero también todo nuestro equipo que se ocupa de capacitación. Acá se desarrollan durante todo el año actividades de capacitación para la industria, como también para los vecinos. Incluso hay capacitación en oficios vinculados a la industria, como maquillaje, por ejemplo, iluminación, etc. Después hacemos muchas actividades para la industria. El principal del año pasado fue el Encuentro de Negocios de Televisión, que fue una jornada de 2 días con 500 participantes. La Noche Audiovisual, que hacemos una vez por año, y es como una gran fiesta, una gran celebración de la industria, donde lo que tratamos, hicimos dos, queremos seguir yendo en la misma senda, es el momento del año donde vinculamos industria con el ciudadano, con el vecino, y tratamos de que sea una celebración en ese sentido. Bueno, dentro de la industria audiovisual, la verdad que estamos relacionados con el sector privado, con todas las cámaras. Incluso muy recientemente la Academia del Cine, que la preside Juan José Campanella, se instaló aquí. ¿Cómo hacemos para que Buenos Aires sea una plaza más competitiva? Esta es una industria muy competitiva a nivel global. Y de alguna manera es la demostración de que efectivamente las industrias creativas tienen capacidad de generar empleo y de dar oportunidades vinculadas al siglo XXI. O sea, lo que pretendemos es que la gente tenga oportunidades con proyección de futuro, ¿no? Es una industria que cambia permanentemente, la tecnología le pasó por encima, se ha convertido en una industria de contenidos 100%, y siendo una industria de contenidos, cada vez más los formatos están cruzados. Y hoy el costo de entrada es más bajo porque la tecnología es más barata y tenés posibilidad de desarrollar proyectos para el cine, la publicidad, la televisión, animación, videojuegos, internet por encima de todo y mezclado con todo. Aparecen competidores y nuevos actores que no vienen del palo audiovisual, porque nosotros ya venimos trabajando hace años con emprendedores, pero más vinculados a la economía digital, las empresas de internet, y lo que estamos viendo es que en todas las industrias se empiezan a impactar. De hecho, hace muy poco una compañía argentina que se llama Comenta TV, que es una empresa
iniciada por dos, tres chicos, digamos, como una startup. Se vendió en Estados Unidos y la verdad que te muestra el camino, digamos, posible también para este cruce entre el emprendedorismo y la industria audiovisual. Por ahí por deformación profesional, porque nuestro foco está puesto en cómo ayudamos a las empresas, que en estos casos son productoras habitualmente, tenemos menos relación con los directores. La verdad es que se filma mucho también cine en la ciudad de Buenos Aires, además de tele, ¿no? Por supuesto. Es más fuerte el comercial por lejos, digamos. Por lo tanto, los beneficios que están asociados a la asistencia de la Film Commission no está pensado solo para directores extranjeros. Nosotros intentamos hacer una planificación de las producciones en la ciudad con directamente los responsables. Algo muy importante es que la ciudad de Buenos Aires, cuando crea el distrito audiovisual, también declara la industria audiovisual industria en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, eso genera automáticamente un beneficio para todas las empresas, estén o no dentro del distrito. De hecho, las pymes fuera del distrito también tienen el beneficio de la exención de impuestos que está dentro del distrito para grandes y pymes. Por lo tanto, muchos de estos directores que tienen productora, digamos, donde estén instalados, probablemente ya puedan estar percibiendo los beneficios de ser declarado industria y no lo saben. A esta industria le está faltando un debate mucho más fuerte respecto a qué está pasando en el mundo, cómo estamos nosotros con relación al mundo, cómo tenemos una relación que sea ordenada y que permita que siga creciendo la industria, porque ha habido muchísimos problemas y que no le hacen bien a nadie. Entonces, ese es un tema donde también es un punto donde se puede trabajar. El distrito audiovisual, digamos, como objetivo, yo lo decía, es ambicioso sin ninguna duda, pero para eso estamos, y es transformar la ciudad de Buenos Aires, en este caso aprovechando la industria audiovisual como un gran dinamizador del desarrollo económico, del desarrollo urbano y el desarrollo social. ¿Cómo hacer de Buenos Aires una plaza más amigable para la industria audiovisual? Hay una cantidad enorme de estudiantes que todos los años están saliendo al mercado y nosotros queremos que esos estudiantes tengan oportunidades de trabajo. Y nos parece que eso se puede dar solamente si, además de crecer a nivel local, entendemos que esto es una industria global y por lo tanto nos relacionamos con el mundo. Todo el mundo audiovisual. Cine, ficción, documental, televisión, entrevistas, tecnología, notas, internet, eventos, festivales, estrenos. Todo lo que querés saber del cine argentino y de todo el mundo está acá. Directoresab.com.ar, el sitio del audiovisual. Hola, soy Hernán Berchuni, soy el director de El Crítico y aquí estamos con los amigos de la DAC para hablar sobre dicha película. Bueno, El Crítico es un proyecto que surgió hace muchos años. Yo calculo que pertenece a otra etapa de mi vida, cuando tenía otros problemas. Pero creo que logré que tenga la universalidad y la atemporalidad necesaria para que, cuando logré filmarla, todavía me interesen esos temas. Hubo dos etapas, yo te diría, muy diferenciadas. Una primera etapa que de mucha libertad, que fue escribir el guión. Después viene un segundo periodo donde empezás a filtrar todas esas ideas que en un momento te parecían geniales y te das cuenta que no son tanto, y tenés algo que más o menos te satisface. Entre eso y filmar hay una vida, porque tenés que conseguir la plata, la financiación, y por suerte ese tiempo te permite reescribir el guión. Creo que el tema tiene que ver con la capacidad o no que pueden tener los intelectuales de poder entregarse una vida emocional y escapar de esa relación solo racional que tenemos muchas veces. A Rafael Spregelur lo fui a ver porque me insistía mucho Pablo Udeño, mi socio y amigo en la productora. Así que fui medio a regañadientes, pero cuando lo vi en una obra de teatro que llamaba Pátrida, que justo él interpreta a un crítico que dialoga con un artista plástico, y ambos personajes los hace él mismo. No sé, era increíble verlo y decir, este tipo dice los textos como a mí me gustaría que los diga mi personaje. Y con Dolores me pasó algo bastante parecido. En un festival de Mar del Plata, en un hall, muy poquito antes de filmar, la veo, me la acerco, ya la conocía por la revista, por alguna nota que le había hecho. Me pareció tan evidente que ese rostro
tenía que ser Sofía. Sofía en la película es una chica de películas, si querés, de otras décadas, del cine de otra década. Y si encima esto se combina con una persona inteligente que dice los textos de una manera consciente, terminaron de conformar el personaje que yo quería. La película hace un giro, parte de una estética y de un mundo muy nouvelle vague de los 60, muy francés, que es el mundo este crítico. Y cuando conoce al personaje de Dolores, que es la chica de la comedia romántica, se empieza a ver atrapado en un género que odia, que aborrece, pero que lo invade. Entonces la película cambia junto con eso y se va tiñendo de comedia romántica. Puesta en escena, la puesta de cámara, de luz, incluso el vestuario, la música y un montón de otros elementos hacían que la película sea un personaje más la puesta de arte, ¿no? Y la estética. Esta película presentaba un desafío narrativo, que es que íbamos a contar la historia de un personaje gris, triste, muy poco interesante en los papeles, un tipo que no merece una película, claramente. Y sin embargo, teníamos que lograr que la gente le interese verlo durante una hora y media. Y me parece que Rafael, en ese sentido, fue clave para que esto funcione, ¿no? Me opuse a esta dicotomía, a este enfrentamiento medio absurdo para mí entre lo que es el mundo de los cineastas y el mundo de los críticos. Me parece que ni los cineastas son solo técnicos que ponen una cámara y listo, sino que se la pasan durante años pensando y reflexionando sobre la película y sus implicancias, sus interpretaciones posibles. Y por otro lado, los críticos tampoco es gente que no tiene idea de realización, pues se la pasan mirando hace años cine y diferentes géneros, así que entienden mucho de eso. Y por otro lado, los cineastas que dicen, no, yo hablo con mis imágenes, no quiero hablar. En realidad les recontra importa lo que dicen los críticos. Están muy atentos a lo que tienen para decir sobre ellos. Entonces me parece que son dos mundos que queda muy bien decir que están enfrentados, pero me parece una mentira en realidad. Me parece que están mucho más juntos. La primera función del crítico fue justamente en la función de prensa del Bafisi. O sea que están todos los críticos de mi país. Hay algo que pasa mágico en ese momento que se proyecta por primera vez desde el minuto 0 hasta el 90 con la luz apagada y buen sonido, que no sabes en qué consiste. Fue una función muy buena. Y después sí, viajé como por 10, 15 festivales en el año, públicos muy diversos. Las comedias en los festivales siempre son un género menor. Esto es algo increíble, la verdad, y no entiendo el argumento, pero las comedias no ganan festivales, no ganan Oscars, no ganan premios, no tiene prestigio la comedia. Para mí las cosas más profundas se dicen desde el humor, o por lo menos desde la ironía, pero bueno, hay como un código de que algo dicho en forma seria es más profundo que algo dicho con ironía. Esto, digamos, no coincido y no lo comparto, pero me parece que en los festivales eso lo noto. Creo que las películas que uno recuerda o que quedan en su memoria o en su corazón quedan más por pequeños gestos, por pequeños giros, por cosas que son mucho más difíciles de copiar o de definir o de replicar que por repetir una estructura aristotélica o por poner el plot point donde tiene que estar. Nos quedamos con la decisión de un vestuario, nos quedamos con cómo reacciona un actor ante cierta cosa. Entonces me parece que eso es lo más interesante del cine, lo más mágico del cine, lo más maravilloso. Que estamos rodeados de cine hace más de 110 años, lo que más hay son películas en este mundo, y sin embargo hay algo muy difícil de definir o de decir, que es que algo te emocione, o algo te dé risa, o que algo lo recuerdes. Hola, mi nombre es Mariano Wetter, soy el director de esta serie llamada El Legado y ahora estamos en pleno set de filmación. 17, 29, 1 y 2 segundas. Movimiento, acción. ¿A qué viniste? ¿A morir? No. Vinimos a matar. Pensé que estaba muerto. La serie El Legado es una serie histórica que trata
en dos tiempos, un poco sobre la vida de Garibaldi y a la vez sobre la búsqueda de un tesoro en el presente. Es una serie que está protagonizada por unos chicos que son Tomás Carulo Lizo y Tomás Wicks. Ellos son chicos adolescentes que encuentran una pista sobre un tesoro que aparentemente dejó Giuseppe Garibaldi en Gualeguaychú en 1840 y pico. Y con la ayuda de un profesor de historia llamado Moreno, interpretado por Fabián Vena, van a buscar este tesoro y encontrarse con que lo que rodea a este tesoro es mucho más importante y más peligroso de lo que ellos habían imaginado. Presente, en la actualidad, se van a encontrar con el principal enemigo de estos chicos, que es Boyolmi, que es un empresario que se llama Villagra. Bueno, también está Alejandro Fiore. La verdad que un elenco muy lindo que cuenta esta historia y esta búsqueda en el presente, en la cual en cada capítulo se vuelve al pasado, a la época de 1840 y algo, en donde vemos a Garibaldi, interpretado nada más y nada menos que por Pablo Rago, a Villagra, que es Daniel Fanego, a Cisneros, que es el malo, que también está en búsqueda de este tesoro, que es Luis Machín, a Nazareno Casero, bueno, a Leonora Balcarce, que es la esposa de Garibaldi, y a otros tantos actores que la verdad es muy lindo dirigir y que cuentan esta historia, que todo el tiempo juega con volver del presente al pasado, con la intriga para el espectador y con la información que se le da, y con además jugar un poco con la épica, con las luchas de espadas, con los momentos de tensión. Estamos acá en el Mercado Central de Buenos Aires, en la estancia de Los Tapiales, grabando todo lo que en la historia es el Fuerte Manzotti, que es el lugar donde Luis Machín, el Cisneros, tiene su base de operaciones, donde Garibaldi va a venir a buscarlo en pos de conseguir ese tesoro, y donde muchísimos personajes, en este caso estamos haciendo una escena de lucha entre Daniel Fanego y Nazareno Casero. Me parece que el hecho de que la historia vuelva constantemente del presente al pasado nos ayuda para buscar diferentes recursos y elementos de transición para contar en paralelo estas dos historias, que además siempre vuelven, una nos habla sobre el contenido de la otra. Digo, cuando estamos viendo una situación de angustia o cuando un personaje está buscando venganza en el pasado, seguramente en el presente estamos hablando de lo mismo, pero en otro contexto. Entonces es muy lindo toda la dinámica que armamos entre una escena y otra para que este pasaje de 1800 al 2013 sea más orgánico. Hay un montón de elementos desde el punto de vista de dirección que tienen que ver con movimientos de cámara que nos unen una locación con otra, coberturas de encuadre a negro que terminan en 1800 y cuando se destapa la cámara estamos en el presente. Pero son muchísimas cosas que a nivel dirección son bastante complicadas de mantener a lo largo de 13 semanas de rodaje, donde hacemos variados capítulos y variadas escenas en cada día, pero que significan un desafío y que creo que van a quedar muy buenas porque son bastante creativas las cosas que fuimos armando para pasar de una época a la otra, y que además siempre tienen alguna dinámica particular que nos ayudan a contar la escena y hablar de lo que está sucediendo en ese momento. La verdad que es un placer despertarme cada mañana y decir: hoy tengo 3 escenas con Fanego, mañana 2 con Machín, después con Pablo Rago, después con Fabián Vena. Y la verdad es que también es un placer y disfruto mucho de dirigirlos, de hablar con ellos, de compartir y ver de qué manera se cuenta cada personaje. Y por suerte estoy recibiendo de ellos una devolución muy buena y estamos todos muy contentos con el proyecto.